Cómo están? Nuevamente les saludo Alexander Marroquín y bueno aquí con un video tutorial de Adobe Indesign en donde quiero mostrarles cómo llevar a cabo el diseño de un documento como este que se le podría llamar una carta de presentación, pero pues la gente prefiere decirle cover letter porque pues es más sofisticado. Eso ocurre por acá en esta latitud pues del planeta. Las personas se sienten mejor si utilizan extranjerismo, o así sea, si no sepan que es un extranjerismo. Pues como les digo, esto básicamente es una carta de presentación, pero en muchas ofertas laborales la, sol la solicitan pues como cover letter. Yes? Y tienes que subir así el, el, el labio pues para sentirte mejor, ¿no? Entonces uh, pues, digamos que en diseño eh, ese tipo de anglicismos eh, son más bien frecuentes y pues eh, la gente prefiere decir sketch a decir boceto o decir wireframe, a decir esquema o decir mockup, a decir maqueta. Sí, así ni siquiera sepan el significado en español de las palabras que están tratando de musitar, pero pues todo sea por sentirse mejor, estar en la onda, ¿no? Incluso por acá la gente prefiere decir americano, a decir un tinto, café negro y ya, un simple café, una taza de café. Mi vieja me decía que Uh, fue a comprar un, un café con leche, que acá le llamaríamos perico también, o lo que en otro lado es un cortadito, pues, uh, simplemente un café con crema, pues café con leche. Nadie le entendió, porque hoy en día hay que preguntar, un late, ¿sí? En fin, yo vengo a hablar de InDesign y no de estas cosas, pero pues, no está de más. Salud. Es hermano. Hablemos, eh, hermanos, hermanas, hablemos en el idioma que nos corresponde, ¿no? Ya sigue siendo la misma vaina. En fin, carta de presentación, cover letter, como quieran, pasemos a la acción. Uh, y bueno, ¿qué elementos tenemos? Hay una imagen, hay eh, textos, ¿sí? Y también por acá tenemos un eh, código QR. Pues eh, digamos que hay muchos sitios en donde ustedes pueden buscar de qué manera o de qué forma de diligenciar, incluso hay plantillas para diligenciar el documento, por si no saben cómo hacerlo, digamos que información va, no, yo me voy a encargar del diseño, pero pues eh, aquí añadí el código QR de mi canal de YouTube, precisamente, um, pues ustedes de pronto tienen un blog, un sitio web, o tienen montado un portafolio en, en la internet, pues sería bueno, ¿por qué no? que de este documento sencillo se pasara, o digamos este no se enganchara, o enganchara aquí lo viera más bien, hacia, y no, lo redire, redireccionara, perdón, hacia otro sitio entonces encontraron una un poco de información más más eh, digamos profunda respecto al profesional o la profesional que está presentando este esta cartita pues entonces eh, acá básicamente pues vamos a hacerlo rápido yo presiono la tecla W y lo que encuentro es que tengo unas guías siempre trabajo con guías una retícula y es lo mejor no pues si no conocemos del tema eh, pues mejor tener una estructura simple Um, y bueno, pues entonces les voy a mostrar cómo, cómo construir un documento pues, con una estructura similar a esta, ¿no? Yo aquí voy a contar un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 eh, coles, 12 columnas, porque lo dejé de esa manera, simplemente porque es mi manera de trabajar, ¿sí? Es lo que como me gusta. Utilizo múltiplos del 6 por alguna cosita, ¿no? Incluso aquí en mi marquita se alcanza a ver como un 6 por ahí. Bueno, ustedes podrán decidirlo de la manera que... Gusten, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo documento comando N, voy a ir al menú archivo. Si ¿sí? voy a acelerar, ya que hablé mucha cháchara ahorita, pues entonces la gente se desespera uh, porque pues no les gusta la teoría. Eso era un poquito de teoría lo que decía hace un momento. Uh, hay que utilizar el idioma que nos corresponde ya, ser prácticos diseño visual, diseño gráfico es de gente práctica aquí voy a buscar este este digamos esta opción que dice imprimir pensando que el documento pues, se podría llevar a la imprenta pues, hoy en día se puede enviar por correo electrónico pero por qué no, puede que eh, directamente queramos llevarlo allá a la entidad, a la empresa o donde el cliente y pues lo imprimimos, tamaño carta voy a decirle aquí que solo voy a utilizar una página, voy a tener 12 coles 12 columnas, un medianil de unos 2 milímetros las márgenes las voy a dejar todas de eh, un centímetro. Um, le voy a poner esto el sangrado de anotaciones, solo como por amor al arte que recordemos, es esta margen roja que aquí hay alrededor de la página. Eso en el caso de que tuviéramos imágenes pues eh, fuera de los bordes de nuestra, de, nuestro, de nuestra página, nuestra hoja, pues. Pero bueno, pues, aquí pensamos que esto se podría imprimir en casa. Y digamos, no, las impresoras caseras por lo general no permiten imprimir hasta el borde del papel, siempre dejan una margen blanca, o un margen blanco, como quieran, y pues eh, aquí esto no vendría al caso, es solo por recordarle esas cuestiones básicas de InDesign. Entonces, eh, así estaría bien, voy a seleccionar una sola página y no quiero páginas opuestas, ya. Es, va a ser un solo documento, no va a ser página izquierda ni derecha, sino una sola paginita puedes crear. ¿Listo? Um, entonces eh, eh, voy a decirle además pues si yo quisiera pues voy doy clic aquí en esta pestaña o en esta pues como para ver la composición lo que me estoy basando o simplemente el menú ventana y miren que aquí tengo una opción que dice espacio de trabajo espacio de trabajo y por acá entonces eh, yo voy a poder consolidar esto digamos pues que le voy a decir acá que yo quiero no sé eh, ya sea desde acá en espacio de trabajo ops en disposición, perdónenme, voy a decir eh, flotante, menú, ventana, disposición, disposición. Acá le puedo poner de pronto mosaico. No, flotante, no dejémosle en mosaico. Así pues eh, veo los dos documentos. ¿Ya? Eh, puedo dejar este un poquitito más pequeñito. Uh, ahí está, excelente. Eh, y con eso, pues es más fácil seguir aquí, tener este de aquí, ya, ¿no? Entonces, eh, esto de alinear, busca trazo lo voy a poner, eh, digamos que lo voy a poner por acá. No, por acá no, sino. aquí. Aquí al lado del panel carácter. Panel carácter aquí abajito. Y este un doble clic acá en donde dice alinear. Si ¿sí? no le paren bolas a esta forma de, de usar la interfaz. o Si ¿sí? del documento de la aplicación es mi manera de trabajar. Eh, si, si en algún momento ustedes quieren volver al espacio tradicional. Pueden dar clic acá y decirle eh, restaurar. Y si quieren aprender un poquitito más. Cómo usar la interfaz de InDesign y, y entender mejor esto. Eh, pues ya recuerden que tengo un canal de YouTube que se llama Alexander Marroquín, ¿no? Y por acá pueden buscar, no sé, diseño editorial, por ejemplo, sí, o InDesign, ya ahí encuentran mis tutoriales de InDesign y pues explico en varios de ellos temas como la interfaz de la aplicación y, por supuesto, los estilos de párrafo, estilos de texto, estilos de carácter, etcétera. Todas esas, esas otras cositas que no va a profundizar. Eh, porque pues vamos a llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, eh, fíjense, 12 columnas, el medianil es este, el espacio que hay entre las columnas, y también le voy a hacer unas guías horizontales. Esas guías horizontales, si yo quisiera, las podría hacer en la página maestra, ¿no? Directamente. Es decir, yo podría de pronto tener varias paginitas acá, ¿no? Digamos, me va a situar aquí, voy a dar un clic acá para situarme en este módulo y voy a crear una nueva una nueva página, otra nueva página, qué sé yo, y por qué no, pues eh, puede que cambie la información entre una y otra, van para entidades diferentes, empresas distintas, como quieran, y eh, no va a cambiar la maquetita que tenemos acá o lo que sería el wireframe, eh, porque eh, el documento pues viene configurado de esa manera y nuestra página maestra por defecto se llama A, ah, tiene este prefijo y fíjense que las páginas que yo fui creando tienen... Oops, perdón, por eso les decía, me tengo que ubicar en un módulo. Fíjense que aquí hay una linecita, no arriba abajo, yo puedo arrastrarla hacia arriba, hacia abajo. El piso superior, el piso inferior. Aquí un doble clic en esta página, de esa manera yo estaría creando páginas de contenido. Porque si estoy acá, doble clic aquí en página maestra, estaría creando páginas maestras que se van con prefijos B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, eh, solo tengo una página maestra acá. Le dije Control Z para eliminar las anteriores. Y fíjense que estas páginas del documento tienen la letra A que corresponde a esta página. Doble clic acá, doble clic acá, doble clic acá. O por acá puedo navegar entre las páginas del documento. Fíjense que hay una barra de estado y unas flechitas que son las que puedo ir izquierda, derecha, bla, bla, bla. Pareciera que no cambiaran las páginas, pues porque, primero, pues no hay contenido más allá de esa estructura básica que está configurada en la página maestra. ¿Sí? O sea, todos estos tienen la misma estructura. Bien. Y eso lo indica ese prefijo. Ahora, en la página maestra un doble clic. Maquetación. Le voy a decir, primero voy a decir acá guías. Y voy a cambiar el color de esas guías porque ese color cian por defecto no me agrada, pero nada. Gris claro. Ahí está. Y ahora sí, maquetación. Crear guías. Bien. Vamos a hacer filas. Yo creo que va a ser, no sé, le voy a decir acá, déjeme previsualizar y vamos a poner, qué sé yo, pongamos, por ejemplo, 24. Tabulado. Y le voy a poner 12, 2 milímetros de media anil. También, pues las filas son, son horizontales, ¿no? Columnas verticales. No sobra aclararlo. Yo sé que tendría algo como esto, más o menos. Pero aparte, yo le puedo decir que esté configurado de acuerdo al alto de la página o a los bordes de altura, superior e inferior. O respecto a las márgenes, superior e inferior. ¿Listo? Yo lo voy a poner aquí contra las márgenes. Y voy a bajar acá, pues para que sean de pronto, no sé, 20, tal vez. Que queden con más cuadraditos los módulos. Insisto, en mi manera de hacerlo. Ustedes pueden ubicar el número de guías, columnas que gusten. Yo lo voy a dejar así: de 18. Listo. Eh, al volver aquí, doble clic en la, alguna página del documento, me di cuenta que no puedo seleccionar esas guías. Si me voy a la, a la página maestra, así las puedo seleccionar, eliminar, mover, etcétera, bla, bla, bla. Desde acá no. Listo. Ahí está. Entonces, eh, para que no nos confundamos, voy a dar un clic en la página 2, shift sostenido, página 5, y eliminar. Se fueron. Listo. Eh... Entonces, pues vamos a situar una reserva para imagen. Voy a presionar la tecla F, que es lo mismo que ir aquí esta herramienta, que se llama marco rectangular. No confundir con rectángulo. Marco rectangular tiene una marquita y con unas diagonales. Entonces, voy, quiero que sea un cuadrado, o pues no cuadrado más bien, sino digamos que lo voy a ubicar en estos módulos. Acá. Y para no perderme, le voy a poner un relleno. Ese relleno va a ser de un tono de gris. Fíjense que yo, mis venta, mi ventana muestra está por acá. Puede que ustedes tenga, no, la tengan en otro lado. Ya saben, menú ventana y buscan el panel que corresponde. Listo, aquí tengo pues muestras. Voy a decirle que esté lleno con color negro, pero aquí arriba en este espacio le voy a decir que tengamos un matiz del 30%. Voy a presionar la tecla tabulado. Y aparte voy a crear esa muestra dando clic en el icono de nuevo. Nueva muestra y ahí está, negro, 30%. Perfecto, esa es mi reserva de imagen. Ahorita traemos la imagen. Ahora, pues voy a hacer, voy a hacer comando 0, control 0 en Windows, eh, barra espaciadora para la manito, barra espaciadora y, y tecla comando en Mac para el zoom in, ¿cierto? Zoom out, tecla comando, barra espaciadora y la tecla alt, o simplemente selecciona la herramienta zoom con la tecla z, tan tan tan, ¿cierto? Tecla alt, ahora zoom out, listo, ahí está. Tecla T para texto, voy a crear una caja de texto, voy a escribir acá, por ejemplo, eh, estos textos que hay por ahí. Eh, a ver, eh, digamos que eso sería bueno que lo tuvieran en un documento de texto, ¿no? Que estuviera en un, no sé, en un blog de notas, un archivo eh, de texto, el que sea, pues para no tener que digitarlo acá directamente en índice. ¿sí? Primero lo, lo cuadramos la información y luego sí pasamos a esta cuestión. Es decir, diseñamos primero, vemos qué necesitamos en ese documento, qué información necesitamos, y luego pasamos a darle ese toque estético y pues de presentación mucho más. Eh, Uh, digamos que adecuada, si se permite el término, un poco más de, 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 de estilo por medio de InDesign, eh, diseño visual. Bueno, voy a escribir aquí Alexander Marroquín. Listo. Ahora, eso, digamos que sería el nombre. Vamos a poner acá eh, profesión. Sí, ya pues eh, ustedes pondrán la que corresponda. <coughs> Listo, eh, científico loco, no sé. Eh, y voy a poner acá correo electrónico. Listo, aparte va a poner eh, teléfono. Teléfono. Luego web. 123.alxmarroquín.com. Sitio web para que lo visiten. Eh, alxmarroquín.com. Y ciudad. Va a poner ciudad. País. País. Ciudad y país. Aquí se va a ponerle solo por con mayúscula país y la inicial de ciudad. ¿Y por qué no pongámosle fecha? Yo la puse acá, ¿no? Pues pronto está la fecha. La acostumbran ponerla en otro, en otro módulo, arriba, qué sé yo. Eh, pero pues digamos que esa es una de las ventajas que nos ofrece el diseño visual, ¿no? Pues, si no, pues para eso lo hacen en Word y ya una plantilla, una carta común y corriente arriba dice la ciudad y la fecha y luego estimados señores o lo que sea pues, en fin eh, la gracia de InDesign es, creo yo, pues, o de usar una aplicación de diseño es pues, que se note lo que nos ofrece un poquitito, eso no quiere decir exagerar con los efectos o cosas así, pero sí por lo menos pues, que se vea que está construido desde una base teórica de diseño, en fin o de una base práctica de diseño, como sea um, voy a seleccionar esta tenemos que le dar un poco de, de estilo de acuerdo pues a, a, a mi agudeza visual o se lo pueden hacer también y todo depende de las de los tipos de letra que tienen, de, tienen instalados por ejemplo esta que yo tengo acá se llama Advent Pro Advent Pro no entonces yo voy a seleccionar esto de acá y voy a ir aquí al panel carácter y voy a escribir Advent Pro light regular bueno vamos a poner esta regular y voy a ampliar el tamaño desde esta opción. Vamos a ponerle por ahí que Uy, exagere un poquitito. Unos 24 puntos. Incluso podría un poquitito más. Vamos a ponerle por ahí 30 puntos. De los que están acá, si no, pues yo puedo escribir aquí directamente, ¿no? Digamos que así, ¿no? Ah, hice una pequeña, pues para que no me quede tampoco idéntico al anterior. Alejandro Marroquín. Eh, ¿Por qué no de pronto a este de acá le puedo poner un poquito de espacio después? Ventana párrafo. Le voy a poner un. Digamos que unos 3 milímetros, 4, 5 milímetros, 6 milímetros. sí fíjense que no tengo que presionar la tecla enter, 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 no ahí está con esta opción de espacio. Después que también está en Word, por ejemplo, y no sé por qué nunca lo utilizan los digitadores, las secretarias, si sí, los redactores nunca utilizan eso, no sé por qué. sino no apunta de saltos de carro o de saltos de enter, como quieran, o de intro, en fin. Voy a seleccionar esto y voy a decirle, por ejemplo, que quiero una avenir uh, heavy. Heavy, heavy. O incluso creo que podría ser black. Ahí está. Y le voy a ampliar el tamaño también, tal vez a unos 18 puntos. Ahí está. Y voy a decirle también que en el espacio después tengamos por ahí unos 3 milímetros. Puede ser ahora el correo electrónico y todas estas de acá las voy a seleccionar así, sombreando. Recuerden, tengo la herramienta de texto. Voy a decirle también que sea una avenir. A venir. Sí, black. Puede ser. Uh, el contraste lo da el tamaño acá, ¿no? Y ahorita nos podemos ayudar con color. ¿Listo? Contraste y jerarquía de lectura, ¿no? Entonces, así de sencillo. Voy a dar un clic aquí afuera con la herramienta de selección. Tecla W. Pues fíjense que ahí ya empezamos a entender que hay un orden de lectura que estamos estableciendo nosotros, ¿no? Por tamaños, por forma, ¿ya? Tecla W. Nuevamente para que se aparezcan, perdón, volvamos a la opción de previsualización normal, ¿listo? Y eh, no sé, digamos que acá esto incluso no tendría que ser black, podría ser eh, medium, media. Y en el espacio más bien entre renglones o líneas de texto, acá tenemos esta opción que nos dice interlineado, vamos a ampliar esto un poquitito y de pronto, no sé, unos 12 puntos, yo creo que está bien, e incluso si se imprime ya sería más legible, ¿bien? Tal vez unos 20, voy a ponerle incluso que sea como doble espacio, 24 puntos. Tecla comando o en Windows Control para que mi herramienta de texto, la herramienta que tenga seleccionada, se convierta mientras tengo esa tecla comando o control eh, presionada, se convierta en tecla de selección. Con eso, pues en herramienta, perdón, selección, doy un clic acá, tecla W, chequeamos, mm, así puede ser, listo. Uh, y digamos que, no sé, la fecha también podríamos hacer lo que yo tengo por acá, cambiarle un poquitito el estilo. Uh, ¿Por qué no voy a poner esa misma Advent Pro? Adven Voy a darle en Light. Creo que el de arriba también lo va a cambiar a Light y lo va a ampliar un poquitito el tamaño. Ahí está. Este también lo ha, decía que tengo que tener en cuenta, tecla W Y voy a ir, a ir aquí algo que olvidé texto, mostrar caracteres ocultos. ¿sí? Aquí fíjense. Voy a hacer un zoom, que este de acá tiene unas características minion y estos de acá son Adven Pro, ¿sí? y este incluso el tamaño es mucho más pequeñito. ¿Por qué ocurrió eso? Porque cuando cambié el, el estilo, ¿sí? el tipo de letra que va acá, no selecciona ese carácter oculto que significa que ahí hay un salto de párrafo. Entonces, eh, aquí lo que va a hacer es seleccionarlo así, va a acercar un poquitito, lo va a sombrear Recuerden, lo que hice fue hacer visibles desde este panel texto. Menú texto, perdón, mostrar caracteres ocultos. Lo tengo seleccionado, ahora el goterito, y voy a dar un clic aquí. Eso. Ahí ya ha copiado las características y podemos notar que ahora sí hace parte, así no se vea, ese carácter invisible hace parte de ese párrafo, es el final de ese párrafo. Entonces, eh, lo que debo hacer es seleccionar también esos caracteres ocultos. Por eso es bueno pues tenerlos visibles en, mi, en lo que a mí respecta. Opino es que vale la pena tenerlo siempre ahí, como para que no tengamos inconvenientes, sí, pueden presentar algunos problemillas si no están seleccionados y con las características propias del párrafo. Entonces eh, así puede ser, uh, digamos que lo que puedo hacer acá es continuar primero con esta cajita de texto, tengo la fecha, toda esa nota y pues va a ponerle acá un poquitito más de espacio después a este de acá o a este de acá. Cambiemos de espacio después a espacio anterior, ventana, párrafo. Tengo el cursor acá en este párrafo y voy a dar un clic acá. Oh, sorry, presioné el que no era, es este, ¿cierto? Yo también estoy usando anglicismo, se me pegó. Oh, sorry, lo siento, perdón. Sí, eh, perdón, perdón, tuve un error acá con la cover letter, en el diseño de la cover letter. Oh, ahí está. Listo, ahí puede ser. Incluso esto podría venir alineado con la imagen, creo, ¿no? Pues. Damos un poquitito de respiración en este espacio, si sí, teclado W, y ahorita de todas maneras revisamos, así puede ser.